México, Notimex. Guión. El director general de AXA México, Daniel Vanle, dio a conocer que la compañía le pedirá a las autoridades del próximo gobierno federal que el seguro de responsabilidad civil para autos sea obligatorio en todo el país. En el marco de la celebración del 10 aniversario de la aseguradora de origen francés, señaló que buscarán además convencer a las próximas autoridades de dar acceso al sistema de salud privado a muchos más mexicanos, compartiendo con las aseguradoras privadas el costo de la salud pública. El directivo explicó que para lograr lo anterior se quitaría la fabricación que hay en el sistema de salud, haciéndolo mucho más transparente. Eso contribuirá a controlar mejor las finanzas públicas. Es un ejemplo donde los sectores privado y público pueden trabajar juntos y donde las aseguradoras privadas pueden jugar un papel muy importante en beneficio de más mexicanos, pero también para aliviar las finanzas públicas, manifestó. Expuso que ante la exposición que tiene 60% de los mexicanos de ser afectados por algún fenómeno natural como sismos, huracanes y erupción volcánica, entre otros, la aseguradora solicitará considerar que todas las casas en el país cuenten con un seguro de protección. De manera adicional a estas peticiones al gobierno del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, comentó que la compañía continuará con sus acciones para contribuir a la reducción de accidentes viales en el país. No puede ser que cada año en México haya 16.000 muertos por accidentes de tránsito, yo llamo a esta cifra muertes totalmente innecesarias, manifestó. Daniel Vanle indicó que mediante el trabajo de la Fundación AXA, la empresa continuará trabajando en materia de salud, como lo hace en Chiapas, para reducir las muertes en recién nacidos, para decrecer el número de percances viales y de impulsar los seguros de protección en sectores vulnerables y con cierta exposición. Mencionó que a una década de operar en el país, la firma ha logrado una participación a nivel industria de 7.5%, al ser la tercera aseguradora más grande en territorio nacional. Tenemos 6 millones de clientes en México, 4.500 colaboradores y 9.000 distribuidores en toda la República Mexicana en 52 oficinas, apuntó. Señaló que el éxito de la compañía se reflejó en el crecimiento que reportó en el primer semestre del año en curso, con una alza de primas de 11% frente al 7% que observó la industria en igual periodo. En su oportunidad, el director adjunto y secretario general del Grupo AXA, George Stansfield, recordó que hace 10 años el consorcio asegurador confió en el país como un espacio de oportunidad a largo plazo por su demografía, crecimiento económico y estabilidad macroeconómica. México nos ha dado muchas cosas, un personal increíble, diversificación y una plataforma para crecer en América Latina. México ha llegado al nivel de impacto que queríamos, subrayó.